Y bienvenidos muchachos, un día más a mi canal, bienvenidos a un video más, en este caso un nuevo top en base a una tier list que ya hicimos antes, que si no la han visto la estarán viendo en la tarjetita de aquí arriba y además de eso también la estarán viendo en la miniatura que la tengo acá y en la descripción muchachos, ¿vale? Tier list, personajes favoritos de Mobile Legends, Bang Bang, ya saben, uno de mis juegos favoritos. Cuando no estoy editando o grabando videos de lo que estoy haciendo esto, jugando, quiero decirlo otra vez, me basé en gusto personal, no en uso ni en poder, ¿vale? En gusto personal y como yo los uso y lo que me he sentido pues usando a cada uno de ellos. Dicho esto, nada, espero les guste mucho el top y si lo veo bien apoyado, pues ya saben, sigo haciendo más temáticas como estas en el canal, ya sea con juegos, películas, series, caricaturas, lo que ustedes me pidan, yo lo hago. Hago la tier list, ya saben, y después hago el top. Pero eso depende del bueno o malo apoyo que tenga el canal y el video como tal. Entonces nada chicos, vamos a poner una meta de likes para este top. Vamos a decir... vamos a decir 5 likes, vamos a poner la bajita y por lo menos 30 vistas, vale, vamos a ponerlo así suavecito, suavezongo. Y pues hago ahora sí una tier list de, para mi punto de vista, lo que son el uso y el poder de cada héroe, vale, no el gusto personal como el que fue la tier list anterior. Y lo mismo el top, vale muchachos. Entonces pues nada, dicho esto, espero disfruten el video. Me gustaría que dejaran en los comentarios lo que les dije, qué otro tipo les gustaría que hiciera una tier list. Y lo mismo el top, cuáles son sus perdón, mi garganta. Son sus 3 héroes favoritos del juego y por qué. Y todo el que esté comentando le estaré dando corazoncito rojo y aparecerán los comentarios que más me gusten en el próximo video de este tipo, ya sea tier list o top, muchachos, ¿vale? Entonces, pues nada, dicho esto, no sé qué más decir. Es que la cinemática está larga y me gusta, ¿vale? Pero pues nada, chicos, dicho esto, ya sin más rodeos, disfruten del video, feliz domingo, feliz fin de semana, literalmente último día del fin de semana y espero tengan un buen inicio de semana. Así que pues nada chicos, un abrazo y nos vemos ya. Corre top. Y empezando con el top, el puesto número 20, el último, se lo lleva nada más o menos que Arlok, muchachos, es de héroe. La verdad que desde que salió me daba mucho la atención, al principio no lo sabía usar nada, o sea, era literalmente malísimo usarlo. El día de hoy lo sigo siendo, ¿vale? No igual, pero me parece un héroe muy completo, un héroe muy bueno, un héroe que si lo usas bien es rendidor. No soy el mejor armando builds, todavía estoy aprendiendo, pero con lo que he visto, creo que es mejor llevarlo entre atacante y defensivo. Lo uso normalmente pues de línea de experiencia, rara vez lo uso de jungla, al principio lo usaba de jungla, pero después empecé a ver que era un héroe que no rendía mucho, muy bien, que digamos de jungla, o sea, cumple, pero no es jungla jungla. Pero en fin muchachos, puesto número 20 para Arlo. Y en el puesto número 19 tenemos a nada más y menos que a Carita, esta maga asesina, si no estoy mal, que para mí me parece en diseño una de las féminas más lindas del juego y en diseño como tal muy lindo. Tiene unas skins muy bonitas también, pero es un héroe que todavía no he comprado. Lo he usado con las cartas de prueba, con los coliseos y así, pero como tenerlo como tal y usarlo en forma no lo he hecho, muchachos. Me parece un buen typing, el typing de mago asesino, es cierto que es repapel, pero tiene un daño abrumador. Todavía no estoy tan bueno con los magos. De hecho, una de las líneas que menos bien se me da es la línea de los magos. De hecho, uso muy pocos magos. Uso contados con la mano y me sobran dedos incluso. Pero en fin, Carita, este como de sirena, como de, no sé, criatura del mar. Me parece muy buen concepto, muy buen diseño y además muy buen héroe. Así que pues nada, puesto número 19 para Carita. Y en el
puesto número 18 tenemos a otro, como no lo es, Saber, chicos. Este héroe la verdad es que sí lo he usado más de lo que pues usaba los demás, usted lo tengo incluso. Hay partidas que me va muy bien con él, otras que me va muy mal. Obviamente no lo uso en clasificatoria porque es un héroe que no domino bien. Es un jungla por naturaleza, pero se me hace un héroe muy papel. Literalmente es un héroe que depende mucho de su ulti para hacer daño. Si él no te mata con su ulti, queda vendido y prácticamente está muerto. También es uno de los que me parece que tiene una de las skins más bonitas. Y aunque no lo use mucho, tengo que admitir que su diseño, su lore, porque el lore de los personajes también cuenta, me parece de los mejores. Un héroe muy completo, es como una especie de cyborg humanoide. No sé, me parece lindo, me parece god. Así que pues nada, chicos, puesto 18 para Saber. Y en el puesto número 17 nos encontramos con un tirador que no sé si es efecto Mandela mío o que en un tiempo él fue tirador asesino. Confírmenme en los comentarios, muchachos. Para mí en un tiempo él fue tirador asesino. Granger, muchachos. Uno de los héroes que con el tiempo se ha dejado de usar tanto como se usaba al principio. De hecho, en mi primera cuenta que tuve de Mobile Legends, yo fui main Granger. Lo usaba mucho como jungla, no como tirador como tal. Me parece un héroe muy bueno, un diseño muy genial. Algunas skins no me gustan, otras sí. Pero como héroe está muy, muy, muy bien. A ver, no está al nivel de un Cloud. Para mí Cloud es mejor que Granger. Pero en diseño y en gusto personal, me gusta más Granger, muchachos. Por diseño, por estilo, por lore. O sea, es que es un héroe muy bueno. Además que me recuerda a otro héroe de otra franquicia que... es Arena of Valor, como lo es Valheim, chicos. Pero en fin, puesto 17 para el tirador Gran. Y en el puesto número 16, chicos, tenemos a nada más menos que a Minotauro. Este es un héroe que hace poco lo llevo usando, pero que se me ha ido usando lo mujer. De hecho, mi rol fuerte son los tanques y los combatientes, muchachos. Esas son mis dos líneas y mis dos referentes. Un héroe que la verdad es que me gusta mucho. Perdón, por diseño, por lore. Sus skins me gustan. Pero lo que pasa es que... y voy a tener una imagen igual como la que estaban viendo anteriormente de los demás, pero es que no encontré en alta definición skin de este héroe. Pero en todo caso es un héroe que me gusta mucho. Minotauro. De hecho es uno de los que le saqué hace muy poco la skin con los fragmentos. Me parece todo, para mí casi todo héroe que te ayude a curar y que tenga buen CC, me parece un héroe que es bueno. Y si lo usas bien te puede ayudar mucho en las partidas contra muchos héroes que tienen mucho daño, como lo son algunos asesinos, unos magos en general. Pero en fin, puesto número 16 para el buen Minotauro. Con el puesto número 15 tenemos a Leomord, chicos. Este es un héroe que en diseño, en lore, en inspiración me encanta. Lastimosamente es un héroe que todavía no he comprado. Eso que tengo casi 200.000 puntos de batalla. No soy de gastar mucho dinero, por eso que tengo tanto. Pero no lo he comprado, perdón. Básicamente porque no lo sé usar, ¿vale? Hay héroes que no sé usar, como Freya, como Gusion, que se me hacen muy jodidos de usar. Y por eso es que no lo he comprado. Me encantaría comprarlo y usarlo, pero para eso primero tengo que ensayarlo en clásicas. Y no quiero que me digan troll, fer, ni nada del estilo. Pero es un héroe que me encanta. O sea, el tema de que el jinete de caballo es muy buen héroe, o sea. Y es un jungla muy bueno, ¿vale? Normalmente lo he visto usar como jungla. Y yo lo llevaría como jungla más que como combatiente puro. O sea, línea de experiencia. Pero en fin, puesto número 15 para Leomord. Y quedándose con el puesto número 14 tenemos a este mago combatiente, Julián. Chicos, Julián es un héroe, o Julián, como le quieran decir, yo digo Julián, que me encanta. O sea, lo usé desde hace muy poco buscando más versatilidad para usar siempre mi main, que ya más adelante sabrán cuál es. Y me pareció un buen héroe, es muy papel, pero es un matatanques de locos, tiene mucho daño, un buen sistema de movimientos. O sea, es un héroe muy completo,
que me gustaría que le sacaran más skins a este héroe. Mordon lo tiene un poquito olvidado y pues sería bueno que le hicieran un revamp, puede ser, o una skin. La se los agradecería. En fin, puesto 14 para el bueno e increíble Julián. Y en el puesto número 10 más 3 tenemos a nada más y menos que a Jin. Un héroe que en la comunidad es amado y odiado de manera equilibrada, por decirlo así. Yo lo usé un tiempo y alcancé a sacar el main. De hecho, mi primer Miniac en Internet Savage fue con Jin hace ya mucho tiempo. Es un héroe que yo quería la skin de este anime, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que ya lo vi hace mucho, pero no me acuerdo. Pero no la pude conseguir a tiempo, entonces F por mí. Y pues nada, chicos, Jin es un héroe muy bueno hasta cierto punto. Es cierto que ya le han sacado mucho counter. La venganza es uno de sus mayores enemigos de Jin. No la venganza de vengarse de él, perdón, sino el hechizo venganza, ¿vale? O el parpadeo incluso también puede contrarrestarlo. En fin, es un héroe que si lo dejas pelear te hace una partida imposible. Eso sí, lo hay que decirlo. Pero en fin, muchachos, puesto número 10 más 3 para Jin. Y en el puesto número 12 tenemos a otro combatiente que también se usaba en el tiempo de jungla. Últimamente lo veo más de experiencia, como lo es Alpha. Otro héroe que yo decía, madre de héroe para difícil de usar. Y la verdad es que, esperen, mi garganta sigue mal. Me pareció muy, muy bueno, muy versátil de usar, no es tan difícil de usar. No hay que tirarse a lo loco, eso sí, pero es muy buen héroe. Un héroe que si lo dejas pelear te hace una partida también. Mi segunda o tercera Savage fue con él. O sea, tengo mucho cariño a este héroe. Tengo de hecho las dos skins que ven a sus lados, las tengo. Pero bueno, en fin, Alpha me parece un héroe muy bueno. Me parece incluso mejor que Saber en el tema de poder, pero eso ya como el para otro toque. En fin, muchachos, un héroe muy bueno que me gusta, me encanta, me fascina, me flipa. Y nada, muchachos, ¿qué más decir de Alpha? Además de que es un pedazo de combatiente muy bueno, muy usado. Pues nada, chicos, puesto número 12 para Alpha. ¿Sabes? Quedándose con el puesto número 11, rozando el top 10, tenemos a nada más y menos, muchachos, que Paquito, chicos. Este héroe es un héroe que tampoco me lo puedo usar muy bien. Del 1 al 10, ahorita mismo está en un 5.5, diría yo. Pero es un héroe que me parece muy bueno, un buen jungla. Experiencia no mucho, jungla sí, aunque hay junglas mejores que él. Pero es un héroe que tiene un daño abrumador, es un héroe que de igual manera, si dejas pelear, te jode. Tiene un diseño bueno, un concepto bueno de boxeador, no sé, me gusta. Tiene un diseño increíble, de hecho se parece mucho a un diseño que hizo con un luchador de la WWE en el juego de 2K17, si no estoy mal. Y pues nada, chicos, puesto número 11 para el señor Golpe por Golpe Paki. Y dando apertura al top 10, con el puesto número 10 se queda X-Borg o X-Borg, quieran decir a este héroe. Un héroe que, a ver, lo usaba muy poco antes. De hecho, lo conocía este héroe porque un amigo mío que ya no hablamos usaba Lace. Lo usaba mucho, era su menos. Y es un héroe que después yo lo fui usando, lo fui manejando. Un día lo miró bien, todo así, así. Tuvo un revamp. Tiene dos skins que me encantan, como son esta que está a los dos lados. Me encantaría tener alguna de las dos, más que todo la de la izquierda, me encantaría. Es un combatiente muy versátil, me parece, puede ser tanto experiencia como jungla. Lo he visto como tanque, no lo hace mal, pero no es lo recomendado. Pero me parece un héroe muy bueno, X-Borg. Y pues nada, chicos, me parece muy bueno. O sea, es que no hay palabras, es un diseño bueno, un concepto bueno, un lore bueno. Y como tal, un héroe muy completo, llamativo. Y pues nada, puesto número 10 para Préndeme Fuego. Puesto número 9 tenemos a nada más que a Yushu.
Salchichón, el Salchichón, como le dicen a algunos, un héroe que me parece muy, 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 muy bueno también. Lo tengo desde que salió. Yo tengo una costumbre que es de que cada equipo es una temporada nueva. Tengo la costumbre de comprar al héroe y la skin. Pero como tal es un héroe que me encanta, me gusta la esquina. Su concepto de un dragón, su habilidad, su energía. Es un héroe muy tocho, muy bueno. Me parece que tiene muchos puntos, sí, pero que me parece muy útil el hecho. Es uno de los pocos monos que tengo maestría de como estas características de él, ¿vale? Es un héroe que, o sea, es que es un diseño muy lindo, es muy god, como la mayoría de los orientales, ¿ya? Pero pues, un poco que decir más allá de que es un héroe de suerte, entonces nada. Puesto para número 9, perdón, para el señor Yushon, que no me acuerdo de sus frases, pero puesto el número 9 para él. Y en el puesto número 8 de este top tenemos a nada más y menos que al Uber, o sea, Johnson, más conocido como el Uber. Un héroe que al principio decía que era tan difícil de usar, siempre que lo usaba me estrellaba contra las paredes y no contra los héroes, hasta que le empecé a usar mejor, me puse a dominar porque era una persona muy que usaba Ode, no sé cómo es el tema de Ode y Johnson, ¿no? Este combo. Pero en fin, un héroe que me gusta, de hecho tengo la skin del lado derecho. Me hubiera gustado tener la de Optimus, pero no la canción de Optimus con este tampoco. Y pues nada, un héroe muy bien usado, o sea, muy tanque, ahora. Si lo buldeas bien, si lo usas bien, si usas tu ulti en el momento correcto, es un héroe muy, muy, muy fastidioso y muy bueno. Utilizado, se hizo un revamp que para mí es mejor este, su revamp que el anterior. Y pues nada, puesto número 8 para... ¡Vamos! ¡A rodar! Puesto número 7 tenemos a una tiradora como le dije a Beatriz, un héroe muy lindo, un héroe hermoso, y hay dos skins que me encantan de las dos, tengo como los estas dos, me gusta más la de Cabello Blanco, que no me acuerdo de su nombre, es una tiradora muy versátil, yo tengo una idea con los héroes que me gusta. Si no usas maná, no tienes que estar recargando en base. Cada rato el maná te sirve. Entonces prefiero mucho más estos héroes que algunos que usan maná, aunque también uso ellos. Pero si me ponen a elegir, pues serán los que no manejan maná. ¿Vale, muchachos? Puesto número 7 para la señorita Beatriz. Entonces, a ver, una frase de Beatriz. Los atributos, el general, parecer, pero muy lindo, la verdad, o sea, el diseño y todo, poco que decir más que es una amiga del mundo del juego, y pues nada, muchachos, puesto número 6 para la señorita Natalia. Y puesto número 5 tenemos a otro héroe, como lo es Tigre al chico, este héroe es un héroe que me encanta, no lo sabe, es que me gusta de todo el juego, de hecho lo domino muy muy bien, sus skins algunas son muy lindas, la que está a la izquierda no me gusta, la verdad la tengo pero no me gusta, y pues nada chicos, ese héroe es muy completo, es un héroe tanque, de hecho es un héroe banco, casi que fijo en un compositivo, la clasificatoria que siempre lo vas a ver, y por este ban, este héroe no es un héroe que jugar. No es el último tanque, no es el tanque.
cual es un héroe muy bueno, muy completo, muy genial, un diseño muy bueno, es un caballero yankee, yo lo digo así, me recuerdo de la saga Souls, no sé por qué, pero en fin, puesto número 5 para Tigreal, ¡por honor! Y en el puesto número 4, cerca del top 3, tenemos a Guinevere, o Guinevere, no sé cómo se pronuncia la verdad. Este combatiente me pareció genial, es el diseño de ella, es muy lindo, el su vestido, su cara, su cabello. El héroe como tal es muy bueno, así también lo he visto muy bueno últimamente. Un héroe completísimo, me parece muy linda, también un héroe del juego. Como les digo, si quieren esto, puesto número 4 para la señorita Baila para mí. Ya de bronce tenemos a otro tanque como lo es Atlas, chicos, este héroe no sé qué tiene, que me encanta, me gusta su diseño, su temática, su lore, sus habilidades. Otro héroe que no he comprado, tengo pendiente porque tengo que ser francés, otro tipo de héroe, como doctor, ya pero me gusta Chip, por ejemplo, pero ese es un héroe que cuando tenga tiempo va a empezar a usar y lo va a usar. Bueno, también lo veo muy usado en la meta. Chicos, no sé qué decir, es que me encanta, yo lo veo un poco en esto. Si vendieran figuras temáticas de estos personajes del juego, uno de ellos sería Atlas, que es la figura que me encantaría. Entonces, puesto número 3 para el señor Atlas, inaugurando este. Y puesto número 2, la plata, tenemos a la asesina, tenemos a la para mí una de las películas mejores del juego, como lo es Leslie, muchachos, que aprendió a hacer un poco más de menos de un mes, es que la maestría muy rápido he hecho, y es un héroe con el que me he ido bien, no pensé que me va a dar aquí, ¿no es cierto? Pero porque mi tanque es malo, básicamente porque no puedo considerar que con Leslie soy muy buena Leslie, solamente que cuando me va mal es porque mi tanque es malo. Fin. Leslie es un buen héroe, pero es un asesino, entonces ya saben que es mi preso, es papel, y depende de que no todo el tiempo el tanque esté pegado a él, pero sí que le hago un cierto tiempo tanqueo. Muy linda, muy fuerte, tiene un tanque increíble, tú dejas pelear a una Leslie, amigo, llora literalmente. Maravilloso, muy genial, como lo es este, ya. ¿Qué más puedo decir? Leslie, muchachos, sé que los jugadores son del juego como tal, saben lo que es Leslie como él. Una gran aprecio, gran cariño, quiero decir que Leslie, a ver si la consigo. Y pues no, así, puesto número 2 para Leslie. Quedando así con el top 1, mi héroe favorito, la medalla de oro, se la lleva el bueno de Gato Kaka, chicos, o Gato como le dicen todos. Un héroe que me enamoró, el que me empezó a usar, de hecho es mi main, soy, estas tres skins que ven en pantalla, las tengo. La de preservador de mareas es hermosa, me encanta esa skin, me costó mucho tenerla, pero la tengo en mi mano, me gusta más que la de sentinela. Un héroe que usó muy bien, de hecho soy top Bogotá con este héroe, muchachos, lo uso mucho, hasta el punto de que soy top Bogotá, top 29 actualmente, si no estoy mal. Me encanta este héroe, su diseño, sus lore, sus habilidades, con la skin de preservador de mareas son hermosas. Me encanta este héroe, muchachos, con mucho cariño, la primera vez que se ve a leyenda fue con él. O sea, muy buen héroe, me fascina, me flipa. ¿Qué decir de él, chicos? En todo caso, puesto número 1 para Gato, Azura, me recuerda mucho al personaje de Azura, ¿verdad? Pero en fin, muchachos, puesto número 1 para Gato.
es un puesto bueno para todos los que me gustan de México, pero que me encantan, como lo son chicos, el nuevo me gusta, la verdad que me parece un juego muy divertido de usar, muy chévere, con buenas habilidades, buena temática, y hermanos portales y los que están viendo toda la ciudad. En las timpales, en los metros, en los lords, en las tortugas, en las emboscadas, en todos los héroes son tan chingados, ¿verdad? Mi diseño me recuerda mucho que suele ser un poco confundido en buenas cosas. No sé, me gusta este héroe tanto, así que se ganó, pues, mi cariño rápidamente, pero yo les iba a preguntar, quiero sacarle la maestría. Y pues nada, muchachos, primer puesto bonus, porque son dos, para este héroe y para otro héroe, como lo es Yauke. Chicos, Yauke me encanta este héroe también, parece muy bueno, muy fuerte, la verdad. Lo uso más que todo de jungla que de combatiente. Parece un héroe espléndido en todo sentido de la palabra. Muchachos, ¿qué más les puedo decir? Buen héroe, buenas habilidades, buen daño, muy completo. Me gusta, la verdad. Perdón. Y pues nada, chicos, ya con este llegaremos a la última de TikTok. Vamos a pasar a despedir el video del día de hoy. Si llegaste hasta acá, mejor te agradezco mucho, la verdad, por corazón. Y pues nada, vamos ahora sí, ya vemos, muchachos, a lo que viene siendo despedir el video. Bien, muchachos, hasta el día de hoy. Espero que hayamos disfrutado de este video, tanto como me gustó hacer esta pierde, chicos. Y pues nada, como les digo, les invito a que me dejen en los comentarios cuáles son sus tesoros favoritos y por qué. Los que más me gusten, como les digo, les estaré dando corazoncito y saldrán en el próximo video de esta temática. Pues nada, chicos, hasta aquí el video. Ya saben, buen apoyo. Y hago la tier list de personajes que me gustan más. Y el top, obviamente. Y también hago la tier list y el top, obviamente, de héroes. En este sentido, de uso. O sea, su poder, su uso, su... Si son buenos o malos o no, en fin, muchachos, ya os diré, ¿vale? Y pues nada, espero que os haya gustado como lo dije este video, pues yo les invito a que lo apoyen, yo le doy amor, ya sea con play, y me ayudan un botoncito, y ya, contribuye mucho al canal, y siempre la motivación de mi contenido. Al igual que también, pueden comentar lo que ya les dije, o qué tipo de tier les gustaría, con qué tipo de héroes, personajes, series, lo que sea. Yo lo hago. Ya por último, si les gusta mucho mi contenido y desean bancar más, pueden darle la oportunidad de suscribirse, activar la campana y ayudar a crecer al canal. Pues nada, recuerden que también tenemos los streamings en la temporada los días martes, viernes, sábados y domingos, porque tienen para la soledad, o a verme y pueda decir que estoy jugando a lo que viene siendo Mobile Legends. Pues nada, chicos, un abrazo, cuídense mucho, pronto, hasta la próxima, adiós. Domingo y feliz inicio.